Hola, yo soy Juanma Latorre. Hola, yo soy Guillermo Galván. Todos les conocen como Vetusta Morla, que llegan aquí a Vitoria-Gasteiz arrasando, como ya es habitual en vuestros últimos meses. Entradas agotadas. ¿Cómo se queda uno? Bueno, no te terminas de acostumbrar, ¿no? Porque, en fin, es maravilloso lo que nos está sucediendo este último año y medio en la gira, pero bueno, hay que repetirse todos los días delante del espejo, que es extraordinario, que es casi un milagro y que hay que disfrutarlo hasta el final, porque cada cartel de entradas agotadas es una garantía de una noche fantástica y hay que aprovecharla, ¿no? Porque quién sabe si en la siguiente no va a ser así de buena. Diferentes premios que le ha tocado, por ejemplo, la Academia de las Artes y Ciencias de la Música. Bueno, qué bien suena todo esto. Sí, lo de los premios siempre decimos que es algo coyuntural, ¿no? Que no forma parte de nuestro día a día ni de nuestro trabajo, pero bueno, es un reconocimiento que está ahí. Los premios tienen la virtud de hacer foco sobre ciertos aspectos de la realidad y bueno, pues ahora nos ha tocado a nosotros, pero no por eso el disco es mejor ni la gira es mejor, ¿no? Algo que sucede fuera de nosotros y que tiene que ver con otras personas que opinan, en este caso, en la Academia, ¿no? Y bueno, pues recibirlo de la manera más humilde posible y sabiendo, sobre todo, que el día que no lo sabía, pues no vamos a ser ni peor ni mejor. ¿Esto de música independiente, qué? Bueno, eso es una película. ¿No queréis saber nada más del resto? No, si es que, a ver, con esto de los independientes o los no independientes hay para escribir un libro, casi. En nuestro caso, nosotros cuando decimos que somos independientes nos queremos referir a que hacemos las cosas según nuestro modo de entenderlas, y con esto me refiero a la música en sí y también a todo lo que rodea a la música, el modo en que nos damos a conocer, el modo en que nos manejamos en el mundo y el modo en el que tratamos con las personas que nos rodean, con las que trabajamos, ¿no? Nada más, y yo creo que esa es la verdadera independencia por encima de un estilo, por encima de nada. Es tener unos principios y ser fiel a ellos y no depender de los criterios de otros a la hora de hacer lo que en definitiva es una actividad que te tiene que emocionar y que con la que tienes que disfrutar. Y no es nada más que eso. Está demostrando con vuestro último disco, Un día en el mundo, donde la palabra importa. ¡Qué bonito! Es esto, ¿no? Sí, yo creo que si dices algo que sea importante, ¿no? Si no, no lo digas. Evidentemente las canciones dicen algo, tienen un mensaje, cuentan una historia, pero nosotros no queremos mostrarlas como mensajes y que ahí lanzo el mensaje y el que lo entienda es el más listo y el que no lo entienda no tiene idea. No, esa no es la cuestión. La cuestión es como crear como maquinarias, como artefactos que a la gente los escucha y le activa ciertos resortes que tienen que ver con sus propias emociones, con su propia vida y demás, ¿no? Más que un mensaje unilateral que yo lanzo y los otros reciben, no, es un cachivache con el que nos gustaría que la gente pueda jugar, escucharlo, reflexionarlo, conectarlo con unas cosas, con otras, y así es algo mucho más vivo, ¿no? No es una cosa monolítica que yo cuento y los demás tienen que enterarse de eso o no enterarse. Así es como concebimos nosotros las canciones.